Hello, Erika. Hello, Claudia. How are you? Good Hello. evening. Good evening. How are you? I'm fine. Thanks. Good. What did you do today? Too much work. Ay, estuve dando muchas clases ahora. Okay. You give a lot of classes. What classes? Informatics. Okay. What else? In the Mathematics. high school, in the college, in the university. In university. Okay. In what university? UTEC. Okay. Ah, San Salvador. Yes, San Salvador. Okay. Do you like it? Yes, but es muy cansado. It's very tiring. Okay, very tiring. Good. Okay. So, and the others, how was your day? Ada, Elizabeth, Javier. Good evening. Good evening. How was your day? I'm fine. Okay, good. And what did you do today? It's okay. ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? Para decir descanso, ¿cómo se dice? Excelente. Rested. 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 Correct. Rested. Good. What else? Only rested. Solo eso. Yes, Okay. aprovechar el descanso. No viste tele, no escuchaste música, no hiciste limpieza, nada más. También todo eso. Vaya, decímelo. ¿Cómo se dice? Vi tele. Nadie sabe cómo se dice ver tele. Y tantos programas que ven en inglés, ¿cómo se dice ver? ¿Cómo vemos? Watch TV. Excelente, Javier. Watch TV. Good. Okay. Escuchar música. How do we say that? Watch music. No watch music. Listen Listen. to music. Excellent. Listen to music. Very good. Okay. How do you say hacer limpieza? Hacer limpieza. Porque ella dijo que hizo limpieza. How do we say that? Cleaning. Yes, cleaning.
Or clean, very good. Okay, good. Eso vamos a hacer ahorita. Con el compañero o compañera, vamos a describir qué hiciste hoy. What did you do today? Vamos a empezar con eso, okay? What did you do today? I y lo que hiciste. No te preocupes si no sabes cómo decirlo en el pasado. Decirlo en el presente. Acostúmbrate a ir aprendiendo los verbos para describir tu día a día. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo se dice en el pasado. ¿Ok? Okay. Perfecto. ¿Hay alguna palabra o algo que no saben cómo decirlo? ¿No? Entonces, todas las palabras las podemos. Si digo, teacher, si digo que ahora estuve vendiendo en mi trabajo, ¿Sabes cómo se dice vender? no, Selling. selling, Yes, selling. selling, Good. okay. Y ¿Alguna? cotizar. Y cotizar. Quoting. Oren. Quoting. Oren. Quoting. 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 Okay. Quoting. Good. Quoting. Chévere, si digo estuve trabajando, es I was working. Correct. I was working. Selling. Okay. Selling. Qué bien. ¿Y qué estabas haciendo en el trabajo? Eso es lo importante. Ir describiendo lo que haces. Para que cuando tengas una conversación, ya puedes hablar un poco más y describirlo. Por ejemplo, ¿qué hiciste hoy? Trabajé. No le dice a la persona que está escuchando absolutamente nada de lo que hago. Descansé. No le dice nada a la persona de lo que hice. Comí. No le dice nada a la persona que comiste. Entonces, tenés que ir describiendo. ¿Yes? ¿Yes? ¿It's okay? ¿Necesita Okay. vocabulario? ¿Está bien? Yes. ¿Yes? Okay. It's okay. Ok. ¿Cómo preguntamos? Súper fácil. What did you do today? ¿Cómo vamos a preguntar? What did What you do did you today? Exactly. What did you do today? What Bueno, did you do ahí está en el chat today? cualquier cosa. Vamos a preguntar en este momento. Ok. Exactly. What did you do today? We tried with our partners. Let's go to our groups and try. Hi. Hello, Elizabeth. ¿No te uniste al grupo? Sí. No. Vamos a ver, te voy a poner a otro grupo. A ver si te puedes unir.
Hi, teacher. Hello, how are you? Ahorita me acabo de conectar. No problem, Jessica. Ahorita ya están regresando todos. Ah, okay. ¿Tuviste problema de internet o de conexión? Sí, de conexión casi no me agarraba y que me pedía que volviera a confirmar el correo y todo eso. Okay. Bueno, lo bueno que ahora ya sí. Hoy sí. Ya Okay. lista. Excelente. Okay, perfect. ¿Alguna pregunta, duda de alguien? ¿Algo que no puedo o no saben cómo decir? ¿No? ¿Estamos bien? Vamos a ver. Elizabeth, what did you do today? Today ¿Quién descansó? yo Entonces, ¿cómo se dice yo en inglés? I am I, no, no I am, solo I I. El am es estoy. Entonces vas a decir I rested. rested. Perfecto. ¿Y qué más hiciste? Clinics, Clinics, hachu, hachu, or the clean, the the clean, good, I cleaned, correct, continue, the uno más, uno más. clean. I am listening. No am, I'm listening. no, no am, am es ser o estoy. I Ah, listened. I listen, ¿Qué escuchaste? music, Good. I listened to music. I listened to music. Very nice. Okay. Erika, what did you do today? ahorita dicho. Erika, ¿qué? Perdón, I am making shipments. Okay, I made shipments. No am. I made shipments. Shipments. Okay, ¿qué más? He also went to children's school. Okay, correct. To ask permis, no sé cómo se dice permiso. To ask for permission. To ask for Correct. Permission. permiso. Y enfermo, ¿cómo se dice? Sick. Mis hijas, my daughters. Correct. My daughter's sips Are sick. are sick. Excellent. Very good. Muy bien. Eso debemos de ir practicando todos los días. Simplemente pensar qué es lo que hiciste y describirlo. Acuérdense, no es am. Am es ser o estar o algo en el momento. Por ejemplo, I am speaking in English. I am listening to the class. Eso es ahorita. En el día son tus rutinas. No va a haber el am. ¿Ok? Excelente. Ahorita vamos a repasar la clase de ayer. ¿Se acuerdan los posesivos? Yes, más o menos. Yes, excelente. Entonces, pueden ver que en el chat están cuatro links. Van a hacer las actividades con compañeros y compañeras en ese orden. Es para asegurarnos que entendimos la diferencia possessive adjectives and possessive pronouns. Vamos a hacer los cuatro links con el compañeros
Para repasar el de ayer, possessive adjectives, possessive pronouns. ¿Es okay? Okay. Perfect. Son cuatro links, pero solo 10 minutos para completar los cuatro. Okay. Nada.
Okay. Any questions? It's okay. ¿Está bien todo? We're okay. Yo, teacher, al cuarto link no puedo ingresar. Al cuarto No, link. No. no, no me quedó chance, tiempo. Ah, no, pero ese no hay problema. Lo importante es que lo tengas y así lo puedes trabajar si todavía te está dando dificultad. Okay. Excelente. Entonces, hoy sí todos nos acordamos y vemos la diferencia entre I, my, mine, you, yours, yours, she, her, hers. ¿It's okay? Okay. Okay. Si están calladitos, asumo que sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿ahora qué les toca? Ahora les toca completar en la plataforma 4.6 usando la palabra correcta. Acaban de repasar, así que aquí no les debe de dar dificultad para completar 4.6. 4.6 in the platform. Only read and select. Okay. 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 Excellent. Okay. Good. Ada. Alda, ¿yo qué? Hola, no me puedo conectar cuando me pasa con otra llamada. Yo hice solo dos, son los cuatro. Okay, el 4.76. De lo que colocó en el WhatsApp, vamos a hacer los cuatro. Ese ya estuvo. Ahora ya estamos Uno, en el dos, siguiente ejercicio, que es el 4.6. ahorita voy. Pero en la plataforma o siempre en el WhatsApp, No, en porque la es que plataforma. se queda congelado todo. Sí, en Ah, la ok. plataforma. 4.6. Sí. Ah, sí, no, pero sí, ese ya lo hizo. Ah, Sí, ese ya lo excelente. realicé. Ok. Que es de poder. Hay varias preguntas. Ahorita voy. Ya ahorita, ya lo pasé, pero no puedo.
Okay, let's try. Number one, Verónica. Ahorita le digo la primerita. Mine. Okay, ahora léelo. Okay, permítame que no me carga muy bien. No, it's not her, it's mine. Esta, la primera. Okay. No, mine. Mine, okay. Good. Erika, number two. Are these your gloves? Yours. Esta. Yours. Yes. Are these your gloves? Okay, gloves, gloves. Gloves. Good. Okay. Ada. Ada. Okay, no Ada. Claudia. Okay, no Claudia. Silvia. Perdón, tenía apagado el micrófono. Okay, go ahead, Claudia. No, they're not my gloves. Let's ask Sally. Thank you. Good. Silvia. Okay. ¿Me escucha? Sí. No, no hay el micrófono. Sería la 3, ¿verdad? Are cheers are theirs. ¿Sería yours? No, ¿estás viendo la pantalla, Silvia? Oh, sí. Okay. Ah, ya. ¿De la 2? Maybe their hairs. Okay. Hers, Gloves. ¿qué? Okay, good. Thank you, Javier. Okay, 3.8. Sería who teachers. Are they Julie and Pat? Okay, good. Carmen. Tres. No, they are not their t-shirts. There, t-shirt. Okay, good. Elizabeth. Las 3, ¿verdad? O la La Budi. Hola. que está en pantalla. Budi. So are days. There's. Okay. All right. Eduardo. And these shorts are yours. Okay. Imelda. Okay, no Imelda. Okay, Wendy. Hey, these are not
old closet. Okay, clothes. Close. Good. Susana. You're right. Ours are over there. Okay, very nice. Muy bien. No todos están correctos y vamos a ver por qué. Nos estamos confundiendo cuando lo usamos uno o el otro. Vamos a ver un poquito para que esté claro. Okay. Number one, mine. Very good. ¿Por qué? Porque no estamos describiendo o dando más explicación. Number two es incorrecto, es your. ¿Por qué? Porque la S es sin explicación y sin S es con explicación. Aquí hay gloves. Entonces, la explicación de qué. Number two, B, correct. Number two, B, no correct. Lo mismo, ¿por qué? Porque ese es para no explicación y sin ese es con explicación. ¿De qué estamos hablando? Okay. Number three, correct. 3B, correct. Correct. Aquí, no correcto. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de más. Entonces, como no estamos hablando de más, tiene que llevar la S. Yours, porque ya no hay una explicación. Okay. Number four, correct. And number four, be correct. ¿Alguna pregunta o duda? No. No. Okay. No. Perfect. Ahora vamos a ver las estaciones del año. ¿Alguien sabe cuáles son las estaciones en inglés? Summer. Summer. Winter. Winter. Okay. Son cuatro. En inglés son summer, spring, winter, and fall. ¿Cuál es summer? Verano. Verano, muy bien. Spring. Primavera. Primavera. Muy bien. Winter. Invierno. Invierno. Y fall. Otoño. Perfecto. Excelente. Eso es lo que vamos a ver hoy. Un poco del clima. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. Okay. Primero, miremos el vocabulario. ¿Está bien todo lo que están diciendo? ¿O hay algo que no están seguros qué significa? Teacher, según comprendo, están al revés las estaciones del año en los países. ¿Cómo? Porque dice que Corea está en verano y se ve que está lloviendo. Es el temporada de ellos, cuando está verano, está lloviendo allá, está haciendo calor y húmedo. Por eso es que ellos tienen tsunamis en los veranos. Ah, ok. No, perdón, ¿cómo es? No es el tsunami, es el otro, el monzón. Es el maremoto. Por ejemplo, aquí en El Salvador, cuando decimos es verano, ¿cómo es el clima aquí?
Caliente. Cálido, caliente. Caliente. ¿Y cómo se Hot. dice caliente? Aquí aparece. ¿Cómo se dice? Hot. Hot. Muy Ah, bien. no, mira. ¿Y en El Salvador es Ah. húmedo en el verano? Yes. Yes, Ah, it is. it is. ¿No es en el invierno que está húmedo? Yes. ¿Y en el verano cómo está? Hot. Hot y... And Sunny. muy bien, it's sunny, muy bien, it's sunny, it's hot, y también está seco, ¿verdad? Los veranos en El Salvador son secos, ¿o no? Yes. Yes, eso ponemos, it's dry. Ahí está en el chat, it's dry. Entonces, en algunos es it's raining, en otro it's dry. Fine. Muy bien. ¿Está bien lo demás? ¿Sí? Okay. Let's listen to the conversation. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice. Okay. Vamos a practicar esto. Claudia and Javier. Claudia, Pat, Javier, Julie. Okay. Oh no. Oh no. What's the matter? It's What's snowing. The matter? The matter. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your glove? No, they are at home. Were you wearing your coat? But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Muy bien. ¿Hay alguna palabra que no saben? Wearing. Wearing. Ayer vimos wearing. ¿Alguien se acuerda qué era wearing? Vestir. Vestir. Wearing you. Ok. Wearing es tener puesto o usando. Usando botas. Exacto. I'm not. Ella no está usando. Yo no, ajá, no soy usando botas. Algo Correct. Así. Yes. Oh. Okay. ¿Solo eso? ¿Lo demás está bien? Matter or make. Repeat. Cuando dice la question. Ah, what's what's the matter? Matter, ajá. What's the matter? ¿Y qué pasa? What's the matter? ¿Qué pasa? Okay. Good. It's okay? Okay, it's okay. All right. Practice repeating the conversation. Okay, ahora con el compañero o compañera en el WhatsApp está, o aquí lo pueden ver. Vamos a practicar la conversación. La idea es ser fluido. Así que lo tratamos de hacer la conversación, los dos personajes, una vez Pat, una vez Julie, y tratar de hacerlo con fluidez. ¿Yes? Yes. Okay. Okay.
Okay. Vamos a ver. Erika and Carmen, go ahead. Oh, no. What is the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is warm and I am not very booked. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ok, muchas gracias. Tenemos que trabajar en la fluidez para no ir tan lento a la hora de leerlo. Entonces, buena técnica estar escuchando nuevamente la conversación y repetirlo de la misma velocidad que lo dicen ellos. Ok, aquí, isn't. El sonido final, isn't. Wearing in gloves. Ok, very good. Thank you, Erika. Thank you, Carmen. Let's take a look. Claudia y Verónica. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ok, pretty good. Ya vamos mejorando. Then, very nice. Very good. Ok. Silvia y Javier. ¿Ya? Sí, Ya. sí. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your glove? No, they are at home. Will you're wearing your coat? But my coat is warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Yul. Okay. Está bien, Silvia. Muchas gracias. Solo tener cuidado con los sonidos al final. Aquí dijiste está caliente, pero es no está caliente. Isn't. Isn't Okay. warm. Isn't warm. Y aquí la S, thanks. Thanks. Está Okay. bien, Silvia, contestarlo. Yo sé. It's okay. Thanks, Julie. No problem. All Okay. right. Elizabeth and Jessica. Oh no. What is mer? And it's very cold. Are you with your glove? Neither at home. Will your coat? But my coat is warm hanging very boots. Okay, let's take a taxi. Thank you. Ok, muy bien. Jessica, tenés que tener cuidado con los sonidos al final. No estás pronunciando las últimas letras. Estás a mitad de la palabra. Por ejemplo, wear es wearing. Wearing. Wedding, okay. Thank you, Jess. Very good. Let's see. Susana and Eduardo. Okay. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat it's not warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's stay at 30.
Thanks, Juliet. Ok, muy bien. Solo la contracción es isn't. Isn't. Correct. Isn't. 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 Ok. Vamos a ver el último. Imelda and Ada Patricia. Oh, no. Oh, no. Ok. Imelda, otra vez, no puede. Ok. Ada and Wendy. Wendy. Hola, hola. Hola. Oh, no. What's the mirror? It's snowing and isn't very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your cap? But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ok, muy bien. Solo la pronunciación boots. 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 Y coat. Oh. No. Boots. No terminen con la A, terminen con la T. No coat. 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 Correcto. Coat. Con la T al final. Coat. 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 Muy bien. Excelente el trabajo. Así vamos empezando. Un tip que les puedo recomendar es grábense. Leen toda la conversación, grábense. Después escuchen la conversación y comparen. ¿Están lo pronunciando de la misma forma? ¿Lo están diciendo de la misma velocidad? ¿Tienen la misma entonación? Algunos no podemos cambiar o no hemos estado cambiando la entonación. Inglés es como la tilde. Si tú no mencionas la tilde, si tú no mencionas la entonación, va a tener otro significado. Así como papá, papá, papá. Entonces, si tú no cambias esa entonación en inglés, siempre te va a salir algo raro y no normal. Entonces, trata siempre de imitar de la misma forma. No repetir, imitar. Misma entonación, fluidez y pronunciación. ¿Ok? Ok. Excelente. Ok. Ok, mañana vamos a continuar. Have a nice night. Thanks. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye. 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 Bye.